Hola Rachel, ¿cómo está Rachel? ¿Cómo me le fue? I can hear está linda con toda la actitud. Vamos, vamos. Mira, está linda, bien alegre. Y son las dos primeras siempre. Y ahora que Morning, se las teacher. ha unido George. Good Morning. evening. I'm dinner. Okay, you are going to eat, you are going to have your dinner, right? Customer. What? Cliente. ¿Cómo se Ah, dice? so you Customer. are with your clients. Espérame, que no me he conectado el audífono. ¿Cómo no? Ya se oye, Talina. Ahorita. Ta, ta, ta. Me quiero estirar porque Teacher. siento. Ajá. Y te tiene problemas con el internet, quizás. Yo creo que sí. Pero anda bien contenta. Lo bueno. La buena actitud. Por eso la vea. Y se desconectó. ¿Ves que te tiene problemas con el internet? Ah, este salió. Yo creo que Ah, tiene mala señal. sí, por Salió. eso. No le llega quizás mucho. Ay. Sí. ¿Y yo tengo activado el audio o no tengo activado el audio? Sí, lo tengo activado. Ajá. Pues sí, ustedes dos siempre son las primeras que lleguen y luego se les unió Jorge y ahora se nos ha unido Katherine. Pero siempre coinciden en la hora, ustedes dos son bien amigos. Si vivieran a Creo la que si par, nos fueran bien amigos. pusiéramos de acuerdo. Ay, no. No he habido por ahí, Rachel. No, teacher, no ha llovido. Y ahora sí ha estado haciendo calor, ¿verdad? Aquí también no ha llovido. Ay, igual que ayer estuvo súper Ajá, calor. como nublado, pero nada de agua. Será Solo en la la luz. mañana sí pringó aquí. No, aquí nada. Solo se puso así como que ya quería caer algo así. Oscuro, oscuro, pero nada, nada, nada. Era muy calor, Ay, va que horrible. se alborota el calor. Así es. Dicen que la luna cuando está para allá o cuando está para acá, no sé, es porque trae agua, pero ahí está para arriba. Entonces no hay agua. No Se hay la agua. llevó. Se la llevó para arriba. Ay, no. La saqué, Bien raro la cómo está. regresó de nuevo. A saber, hay Bien raro personas, cómo está. ajá, hay personas que le entienden a eso, pero yo, na, na, ni más, dice como dice. Ay, no. Pero cuando diga llover, va a llover con todo. Sí, fíjate que eso sí estaba pensando. Hola, Katherine, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, teacher, muy bien. Ayer no entré porque me quedé dormida. De verdad se quedó dormida, Katherine. Andaba bien cansada, quizás. Ay, pues usted, me quedé dormida, lo siento. I'm sorry. I fell asleep. Caído a dormir, ¿verdad? Caí rendida. Hello, Roland, Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo me les fue? Dígame, Hello, cuénteme. teacher. Hello, Hello, Roland. teacher. Hello, Álvaro. It's a glad to have you here, guys. Ajá, tell me. So we are going to wait some minutes more for the others can connect here, right? And we can start with the class. Remember that we are going to start at 8 o'clock. And it's 1 minute past 8. So that means it's time, right? Pero, Teacher, ajá. Icta mandó un mensaje, ah, pues sí tiene problemas con el internet. Sí, es que tiene problemas con el Inter, por eso. Y alguien dije yo. Es que se lo había como cortado y de repente se desconectó. Ok, vamos a Sí. ver, la team. Ok. Okay, vaya, presente, voy manejando y tengo algunos detalles con el Inter. Okay, Abel, no worries. I understand that, okay? Let me know when you arrive home, okay?
And try to connect as soon as possible. Teacher, ya pasó lista. No, no yet. No aún, ok, no se preocupe. Aquí estamos al primero en el chamberío. Siempre las esperamos y nos tomamos un café y hablamos, ¿verdad? Con la chica, y no se preocupe. Teacher, tenía problemas para entrar en el internet. Sí, así, Vita, no se preocupe. Sí. Bye. Es que estoy en Honduras por eso. De veras, so you are traveling, right? Está viajando y qué bueno, me alegro. Enjoy, ok, provecho. Ahí nos trae el chisme de cómo le fue, oiga. Ah, ok. Teacher, ¿puedo apagar la cámara un momento mientras sí, como? Sí, 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 claro, ahorita. Con todo gusto. Okay. Bye. Ok, so we are going to start. Bienvenidos todos y todas una vez más a otra sesión de inglés para el trabajo. English for work, ok. So, this is la antepenúltima clase que tenemos, okay? So, that means you're going to enjoy it, okay? Ah, al fin, dice, dicen los más Giovanni, al fin te voy a dormir. Giovanni, da gracias a Dios que vamos a terminar. Ay, André. Un broma, Giovanni, no se preocupe. Vaya, estamos... 17, ok, 17 participantes, eso significa que estamos lo suficiente para poder pasar la lista. Carla Roxana dice presente teacher, ok, no worries, right, Candy, it's connected right now, so let's start. Give me some minutes and I'm going to open the list, ok. Vamos a ver, let's see. No los hallo, chicos. Sí, hay bastantes por aquí. Okay, ahí sí. Chicos, ¿cómo me le fue con las tareas, chicos? ¿Cómo vamos? Con las homeworks. Hoy vamos a hacer una revisión del porcentaje de cada uno. Oigan, les voy a compartir ahorita cómo vamos. Miren qué bonito, casi vamos en verde la mayoría. Así estamos, miren. Ok, por aquí está especificado cómo van. Ahí están, ¿verdad? Miren, no es mentira. Ahí usted se puede buscar y pues puede... ver en dónde tiene menos puntaje y en dónde tiene más, ¿verdad? Para que usted vaya rellenando los espacios, ¿verdad? Eso es lo que he podido pasar hasta ahorita, pero no he chequeado el día de ahora exactamente los porcentajes, porque algunos tienen el 25% en la nota final o a veces en el final tienen 25, tienen 57, 75, así, entonces estoy esperando que lleguen por ahí como pero al 100, no... ¿verdad? Para yo poder rellenar ya completamente. Esto es en cuanto a la lista, ¿verdad? En la plataforma. Yo no salgo, teacher. Y ya está actualizado. Vaya, Roland, ahí está, mire. Oh, ok. Gracias. Vaya, Roland, pero usted en el final tiene 25, Ronald, no lo ha terminado. Yo. ¿Sí? No, sí, ya lo tengo todo. Vaya, permítame, porque voy a chequear que estaba viendo ahora. El jueves pasado le dije que lo había terminado. Tempranito, todo. Pero no sé por qué me pareció haber visto un 25. 25. Ya ahorita le reviso, ¿ok? Porque es necesario. Tal vez hay algo malo y no nos hemos fijado, o tal vez pues sí, para corregir a tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos. Sí, yo lo mandé y me salió todo bien. O sea, las plaquitas verdes que salen, todo me salía bien. Vaya, Roland, vamos a buscarlo por acá. Mire, ¿dónde estás? Dani, Josué, Katherine, George. Dije López, no la veo, ok. Amanda. ¿Será que está en la otra página quizás? En la 2, en la página 2. Sí, en la página 2 está. Ahorita lo busco, Roland, para salir de dudas, ¿ok?
Ahí hay unos chicos que no me han trabajado nada la unidad 4 todavía, chicos. Hay que manejarla. Vaya, mire, tiene la unidad 1, 2, 3, y aquí en el final tiene 25%, un 2.5 del examen final. Quiere decir que el examen final no me lo ha terminado, Roland. Pues lo voy a revisar más noche, porque sí, el jueves pasado lo habían mandado todo. Me sí, bien, revíselo, todo Roland. Porque tal vez... Porque está dividida en 4 partes. Ajá, son 4 partes, Roland. Ahorita solo se ve que ha hecho nada más una parte. Tiene que darle siguiente, siguiente, y siempre ir mandando parte por parte, porque si no la manda, no lo toma como... como ese hecho, ¿verdad? Siempre tiene que terminar una parte, envíela, y ahí dele siguiente, termina la siguiente parte, envíela y dele siguiente, y así sucesivamente hasta que terminemos el examen. Porque a veces tal vez no le dimos enviar y solo le dimos siguiente, entonces no nos tomó como terminado y se borró toda la información, ¿verdad? Entonces ahí estamos, chicos. Algunos no me han trabajado la semana 4, tienen con 0, ¿verdad? Entonces, acuérdense que para pasar el curso tiene que por lo menos haber un 80%, ¿verdad? Y si no llegamos al 80% de promedio, pues ni modo, vamos a tener que volver a hacer el curso principiante, ¿verdad? Entonces es una lástima que por una semanita no lo pasemos. Entonces hay que ponerlo, hay que hacer el último esfuerzo, ¿verdad? Acuérdense que tenemos solamente hoy y el día de mañana, ¿verdad? Para que usted pueda terminar lo que es la unidad 4 y el final exam, ¿ok? Siempre que se revisen, ¿verdad? Siempre estén seguros de que envíen las 4 partes para que les pueda tomar la plataforma como válido, ¿verdad? Si no, pues no lo toma así. Entonces ahí está, miren, algunos tienen 60, otros tienen 100. Algo otros tienen 80, right? Algo otros tiene 75 y así sucesivamente. Acuérdense que usted puede modificar todas las notas, todos los porcentajes de cada semana, siempre y cuando el curso no haya terminado. Tienen hasta el día de mañana para trabajar en todo eso y así pues subirle al 100, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Pasar el curso con un 100, un 10 redondito, ¿verdad? Entonces acá, chicos, les dejo pues en pantalla, ¿verdad? Cómo estamos todos y así pues poder modificar, ¿verdad? Ahí estamos. Y así puedo empezar a pasar yo las notas y todos los cuadritos van a estar en verde, 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 verde. ¿Ok? Algunos les falta el final nada más. Hay que trabajarlo, ¿ok? El final exam está en la unidad 4, ¿verdad? Usted le da clic en la unidad 4, le va a desplegar y ahí va a estar el menú donde está el final exam. Y lo hacemos, ¿ok? Vaya, chicos, vamos a ver. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla ahorita. Vamos a ver el chat. Isela López mandó un mensaje que no puede entrar, dice no logra entrar. Ajá, ok, I can activate my camera on my audio on myself and I will be only listener. Okay. Also, hi teacher. Good evening, girl. I'm sorry, but I'm writing. Estoy leyendo, lo siento mucho. Bienvenido, George, a una sesión más. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros, okay? Dice, hi teacher, mire, yo voy a estar conectada para solo oyente porque no me siento bien. Salud, pero acá estaré. Ok, perfecto, no se preocupe, Scarlett. I understand that. Vamos a ver quién más me mandó mensaje. Dice Magali Vázquez. Teacher, no escucho nada. Ok, entonces ha de ser problema con el audio, Magali. Tiene que revisar bien el audio. Porque teacher, ya pasó la lista. No le he pasado, fíjense aquí. Es que estábamos revisando lo de las notas, cómo estaban algunos. Entonces no se preocupen, ahorita la pasamos, ¿ok? Solo que me dicen los que están de oyentes, por favor me hacen el favor, ¿verdad? De decirme, mire, fíjense que tal y tal y tal está de oyente, tal vez porque no tengo visión, ¿verdad? De quiénes están ahí cuando estoy tomando lista. ¿Ok? Vaya.
Empecemos. Nada más recordarles que usted debe decir present or I'm here, teacher, ¿ok? Número uno, Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Creo que por ahí estaba, ¿verdad? Es la que está de oyente, teacher. Ok, perfecto. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. Dani. No. Maybe later, right? Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano. Por ahí estaba Denise, ¿verdad? Ernesto sí, ya Salvador. Puse en el chat. Sí, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you and enjoy. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared. No. Ya había George. Ok, George Armando Vázquez Guevara. Present, dice. Y me invita a Italina a Honduras, imagínate, ay no, demasiado. José Abel Molina Argueta. Bien calladita se fue. Sí, bien, ni voy a eso. No dijo nada ayer. José Abel Molina Argueta. José Abel, ¿no está ahí? Please do me a favor. José Abel, where is it? Ah, pero por ahí como que me mandó un mensaje hace rato, ¿verdad? José, vamos a ver dónde estás. Que va manejando, decía en el chat. Que va manejando, decía. Bueno, sí. Ok, perfecto, sigamos. Josué Adiel Onofre Durán. Teacher, ya había pasado lista a mí. Present, teacher. Ok, thank you, Josué Adiel. Carla Roxana Landaverde Mengíbar, perdón. Present, teacher. Thank you, Roxy. Catherine Stephanie Escolero. Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. I'm here, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. ¿Alguien me puede decir si Marvin está por ahí, please? No. No? Okay, maybe later, right? René Francisco Mendoza Cárcamo. Thank you. Perdón. Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. No? Okay. Yancy Lisette Alemán Rubio. Yancy? Present, okay. Thank you so much. Vaya, chicos, chicos y chicas. This is our teacher. First time. Dígame, Roland. Sorry. Fíjese que estaba revisando lo del examen, lo último. Ajá. Y solo vi que solo una parte tenía hecha de las vale. Cuatro preguntas. Son cuatro partes. Ajá. Son cuatro partes. Por pero, eso es que ajá, te tomaba solo estoy 25. Viendo que, estoy viendo que la dos y la tercera parte son las mismas preguntas. De verdad. Sí. Ahorita acabo de ver, y pero fíjese que yo lo hice. Pero qué y me sale que solo una es. Y ahorita eso estaba viendo, y la parte 2 y la parte 3 son iguales. Las mismas preguntas, las mismas cuatro preguntas. Vaya, pero si es la misma pregunta, usted hágalas. Lo único que dele enviar siempre. Apenas termine, dele enviar y luego pase a la siguiente parte. Porque si no, no se la va a tomar en cuenta. Quizás la hizo y no le dio enviar, solamente se pasó a la siguiente, por eso es que no le tomó como terminado, Roland. Ajá.
Eso okay. Pudo haber sido. Pero sí, hay, hágalo ligerito entonces y así para ya salir y ya tiene su 100%. ¿Ok? Vale, ahora la vas a hacer la una, la madrugada. Santo Dios, nada, no, tampoco se rápido van a terminar. Dice Candy, present teacher. Dice Scarlett, I'm here, teacher. Josué Adiel Onofre Durán dice, teacher, estaré de oyente, ando molesto. Ok, perfecto, no worries, right? Josué, vamos a ver si lo puse. Josué. Onofre Durán, sí lo puse. Sí, muy bien. Le puse la asistencia. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar, ¿ok? Este día, chicos, pues nos toca práctica, ¿verdad? Pero he decidido darles el tema de los adjectives que correspondía al día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana mejor tenemos la práctica de los adjectives, que sería mejor, y para dejarlos ya completitos, ¿verdad? Y no dejarlos a media. Aparte de que lo de las directions y lo de las prepositions lo hemos asimilado súper bien. Y ya no es necesario estar practicando. Hemos practicado 3 veces, ¿verdad? Lo mismo. Entonces creo que como que ya está suficiente. Entonces vamos a aprovechar los últimos 2 días que nos quedan para marcar el siguiente tema, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de los adjectives. Solo déjenme abrir acá y luego les comparto, chicos. Bla, 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 bla. Bueno, estamos acá. Miren, esto es lo que vamos a ver. Adjetivos calificativos. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Bueno, los adjetivos calificativos o adjectives en inglés, perdón, son aquellas palabras que nosotros usamos para describir personas, animales o cosas. Lugares, ¿ok? They are words that we use to describe people, animals, things, and places. Okay? So, and we have a dictionary. We have a dictionary about the vocabulary words that we are going to use. Some of them, okay? Algunos, okay? No todos. Hay adjetivos, hay hasta para tirar a la garduña, como dicen. Pero ese día vamos a ver solamente algunos, ¿verdad? Y tenemos en el área de descripción de su peso, tenemos, perdón, de su altura, tenemos tall, medium high, and short, ¿ok? Alto, estatura media y pequeño, ¿ok? So it means if I want to describe someone else, I'm going to say, oh, she's tall, ¿ok? She's tall. ¿Qué significa? Ella es alta. She is medium high, ¿ok? Ella es media. Ajá. Ella es estatura media, ¿ok? Y la otra es she is short. Ella es pequeña, ¿ok? Also, we have weight. What is weight? Weight is referring to the things that you maybe peso. Del peso, ¿verdad? For example, you can say ese es como algo despectivo. Ese casi no se usa. Pero es fat, right? Fit, things, y también está chubby. ¿Ok? Ya les voy a decir qué significa chubby. Usted va a deducir qué significa esto, qué significa fit, ¿verdad? Fit es como estar en forma, right? Thin es cuando las personas son delgaditas, right? Delgaditos. ¿Ok? Y también tenemos la palabra chubby. Chubby es como una, como decir rellenito. Usted puede decir, I'm chubby, ok. Si usted se considera rellenito, no gordito, no flaquito, you can say, I'm chubby, ok. Chubby. Chubby. Medium. Un poquito, right? Que lo tome como agua, eso no hace daño, está bien fuera. It's like medium weight, right? Es como medio de peso, ok. Okay, also we have age, we have old, middle age, and young, right? So she is old, so he is middle age, so she is young, okay? Ella es joven, él es de media edad, y ella es mayor, ¿verdad? Also we are going to talk about the shape of the face, right? La forma de las caras. Por ejemplo,
decimos I'm a round face, okay? I have a round face. Yo tengo una cara redonda, right? Or maybe you think that you have a long face, okay? Long face. Also, we have the oval face, okay? Oval face. Also, we have mustache, right? And we have beard. Beard is in the case of the men, right? And also the mustache, right? Some of women have mustache, right? But it's not so visible, right? Very visible. Algunas chicas tienen bigote, pero no es muy visible, okay? Eso es más que todo en los chicos, right? Y la barba también, the beard. Okay, and also we have the hair, the shape of the hair, or the kind of hair that you have. For example, we have brown, dark, red, fair or blonde, right? And also we have spike, curly, and wavy, straight. Straight is when you have a straight hair, like Rachel hair, right? Rachel has a straight hair, okay? Rachel tiene pelo liso, okay? Vamos a decir, quiero ver, Roland, déjame ver su cabello, Roland, let me see. Okay, Roland, you are like a spiky hair, right? Like this, right? Spiky hair. Cuando su cabello es muy liso, que hasta se le para así, ¿verdad? Entonces algo así, something like this, lo veo desde aquí, yo no sé si será así. Pero algo así se le mira. Cuerpo de pin, ¿eh? Ajá, algo así, pues es spiky hair, right? Also, we have curly hair, the ones that have curlies, right? Like this one, right? Something like this. Look at this. I have a curly hair, so that's me. El suyo es Javi. And also you have wavy, okay? Who has a wavy hair? Let's see. Ah, okay. Amanda is like a wavy hair, right? Amanda, you have a wavy hair? ¿Tiene pelo ondulado, Amanda? Straight. Ondulado. Sí, it's a wavy hair, right? Also, Magali, show us your hair. No, she has a straight hair. Con la plancha, creo. ¿Sí? ¿Se la plancha? No, así es. No, entonces no es natural, right? So it's a straight hair. Your hair is straight. Su pelo es liso, al igual que el de Catherine, right? Creo que el de Catherine es liso también. Okay? In that case, you are going to use this adjective for describe your hair. Also, we have long, short and bald, okay? Long significa largo, short, corto, ¿verdad? Y bald significa así calvo, okay? That's the way you are going to use these vocabulary words, okay? Also, we have brown, green, blue, small and big in the case of the eyes, right? When you want to describe your eyes, you can use this way, okay? You can say the color, and you can say the shape of your eyes, okay? Usted puede decir la forma de sus ojos, o puede decir el color de sus ojos, o puede decir ambos, ¿verdad? Acuérdense que los adjetivos se pueden utilizar más de un adjetivo en una oración, ¿verdad? Y acordémonos que los adjetivos siempre, siempre van antes de un nombre, ¿ok? Antes de un nombre, nunca van a ir después. Solamente van después de un verbo y antes de un nombre, ¿ok? Puede ser un nombre común o puede ser un nombre propio, ¿ok? Vale, y acá tenemos some examples. So we have some examples here. We have attractive, bald, beautiful, big, blonde, black, blue, brown, okay? Those are some adjectives that you can use to describe people, to describe places, to describe things, to describe animals. All depends on you and the topic that you are talking about, okay? And we have some examples. We have, she is a very attractive woman. I have a bald head. You have beautiful eyes.
He has a big nose. She has a blonde hair. This is for the ones that are with color her hair or his hair or their hair, right? Eso es para los que tienen pintado su cabello de amarillo, ¿verdad? O de rubio. Blonde hair, pelo rubio. My mom has long black hair. In this case, you use two adjectives. Largo y negro, ¿verdad? Los colores también pueden ser adjetivos. Se pueden ocupar como adjetivos calificativos. Y hair es un nombre común. ¿Y qué quiere decir que es un nombre común? ¿Por qué sabemos que es un nombre común? Porque lo compartimos, ¿verdad? Puede haber pelo negro, pelo gris, pelo amarillo, pelo rojo, ¿verdad? Pero el nombre siempre lo comparten. El adjetivo es el que cambia, pero el nombre siempre lo comparte y por eso es común. ¿Ok? So also we have, she has brown eyes. She has brown eyes. ¿Ok? Questions hasta aquí, chicos? No. No, ok, perfecto. Vamos a ver, y acá está lo que les estaba comentando hace rato, que es la estructura de cómo nosotros vamos a hacer una oración utilizando los adjetivos calificativos y en qué posición los podemos encontrar en la oración. Tenemos subject plus verb plus adjective plus noun. Okay, and we have some example, another example, right? We have, I'm a short girl and I have brown eyes. So this means this is a subject, this is an adjective, and this is a noun. Quiere decir que la regla gramatical se está aplicando ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que estoy correcto. Estoy correctamente bien en cuanto a la posición del adjetivo. Siempre un adjetivo lo vamos a encontrar. ¿En dónde decimos? Ajá. I can hear you guys. Después del verbo. Ajá, después del verbo. ¿Y dónde más? En el nombre. Al final. Después del... ¿En el nombre? El nombre. Noun. Adjetivo. No. El adjetivo siempre va a ir aquí, miren. Después después del verbo y antes de un nombre. Okay, nombre. Quiere decir que este es el nombre, ¿verdad? Vamos a poner una L de nombre y este es el adjetivo, una A de adjetivo, ¿ok? Igual es el adjetivo. Y este es el verbo. Quiere decir que es el verbo to be. Por eso estamos aplicando la regla gramatical correctamente. Ok, don't forget that. ¿Dónde vamos a encontrar los adjetivos? Antes de un nombre y después del verbo. Ok. ¿Es clear? Antes del nombre. Y después del verbo. Ok. So let's see more vocabulary words, okay? We have more adjectives, okay? This is for all the things, right? We have agreeable, que significa agradable o condescendiente, right? Ambitious, ambicioso, amusing, right? Divertido, talkative, right? Talkative es hablador, conversador. Siempre tenemos un amigo que le gusta hablar mucho, ¿verdad? Y nosotros no sabemos de dónde es que saca tanta palabra y tanta cosa que platicar. Entonces, a esa persona se le dice talkative. talkative person, right? O si no, si le quiere llamar de una manera informal, le puede decir chatting box. Chatting box, ¿ok? Una caja de chat, ¿verdad? Ese es un idioma, right? Ahora bien, decimos... ¿Hola? Yo soy talkative. You are talkative, right? Okay. So Roland is a talkative person, right? So let's see, right? Vamos a decirle talkative person, right? Also, we have tolerant, que significa tolerante, trustworthy, digno de confianza o fiable, ¿verdad? Usted es una persona que puede confiar.
For example, you can say, Amanda is a trustworthy person, right? Amanda es una persona confiable. Usted puede confiar en ella, right? That's the way you are going to use that, that adjective. Also, we have witty, ingenioso, chistoso. Also, we have hardworking, that means trabajador, right? Helpful, servicial, amable, hilarious, right? Muy gracioso, hilarante, right? Alguien que le gusta bromear mucho, que siempre cuando va a la fiesta puede ser el alma de la fiesta porque siempre está así, animado y siempre divertido, etcétera, etcétera, right? Also, we have... El trabajo también se puede... Yes, hacer. Of course. Hilarious. Hilarious, okay? Muy bien. Also, we have helpful. Are you a helpful person? ¿Eres una persona servicial y amable? Yes or not? Yes, I am. Or no, I am not, yes. Right? It depends on you, right? Yes, yes, yes. Yes. Bien animado. Yes. Yo creo que ahí, yo creo que así veo que me describieron ahí. Ya no quieren. A mí por rato me cierran los ojos. Así te veo que estás. Así estaba ya cabeceando su mujer. Estás cabeceando. Ay, no, ya le vamos a poner un baile a Rachel para que se despierte. Háganse un cafecito, relájense, cómense una galletita, algo así, ¿verdad? Vamos. Tenemos helpful, right? Que decimos ser servicial y amable. Tenemos honest, right? Honesto. Honesto. Competente o cualificado, right? Confident, confiado, seguro. Es cuando usted se siente seguro, ¿verdad? De lo que va a hacer, siempre es así, ¿verdad? En cada acción que usted hace, usted es a confident person. So it means is confiado y seguro. Courageous, right? Valiente. Also we can use brave, okay? Brave significa valiente también. Okay? Tenemos crafty, astuto, pícaro, right? Es muy listo, right? Cunning, astuto y sagaz, right? Brave era lo que les estaba diciendo, valiente. Also, we have calm. ¿Qué es calm? Yo creo que Amanda es a calm girl. Amanda, are you a calm girl? Prudente. Sí. Sí, right, sí, muy bien. I am a calm girl, right? Usted es una chica calmada, ¿verdad? Así la veo, como una chica calmada. Ya vamos a ir a ver cómo se comporta por ahí. Mis compañeros pueden decir la verdad. Ah, sí, ya lo podemos entrevistar. Mire, yo vengo a pedir referencia de Amanda. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es su comportamiento en el trabajo? ella es... Carla. Preguntémosle a los hermanos. Ah, sí. Al hermano le vamos a preguntar. El hermano sabe hablar inglés. Pacífica. Okay. Cal se puede, teacher, y cal se puede también en una mujer. Como dicho, lo dice pacífico, tranquilo. No, sí se puede. Sí se puede. También se utiliza para lugares, ¿verdad? Un lugar tranquilo, calmado, ¿verdad? Sin ruido ni nada, ¿verdad? Pacífica también. En girls and boys. Ese es unisex. Okay, careful, cuidadoso. Amanda es eso. Sí, calm. Sí, así se mira. Se mira, no. Y le da risa hoy. Es que yo soy compañero de ella por ese trabajo. Ah, ok. Aquí tenemos un testimonio, entonces. Cerquita estabas. Ok, Amanda, sí le creemos. You're trustworthy people, right? Person, I'm sorry. Vale, decimos... También careful, cuidadoso y prudente. Also we have cautious, prudente, cauto y precavido, okay? O precavida, ¿verdad? Charming, right? Encantador, adorable. ¿Han oído el príncipe en Shrek? El príncipe Charming, right? El príncipe encantador. Entonces, por eso le dicen así. Entonces es encantador. Cheerful, alegre, jovial, ¿verdad? Clever is a person that is very smart, okay? Es una persona que es muy inteligente, ¿verdad? Listo. Pilas, right? Curious es la persona que le interesa, pues, saber de todo, ¿verdad? Curioso. Le gusta investigar, le gusta dedicarse a
a ver por qué el de, la, de las cosas. Curioso. Vaya, solamente eso. Mira, había mucho más, pero ya no iba a estar toda la noche con todos los adjetivos. Entonces, pues, ni modo, les puse los más así, ¿verdad? Para que tuviéramos un poco de vocabulario para armar las oraciones. Vaya, no porque había más. Y los adjetivos son... Pero acá les tengo otros. Los adjetivos. Son adjetivos calificativos. Adjetivos. Ok. Adjetivos. Ok. Vamos a ver. Rosa y Celia Hernández. No logro conectarse. Lo intento varias. Ok. No logra conectarse. Ok. Bueno. Ok. Perfecto. Ok. Vaya. Estamos, chicos. Acá tengo otros adjetivos calificativos. Tenemos uno, dos, tres. Permite, voy a quitar eso. Vamos a jugar. ¿Ok? Primero que todo, necesito que me describan a mí. ¿Ok? Vamos a describir a la teacher. ¿Ok? So let's play a game. You are going to try to describe the teacher. ¿Ok? If you want to describe the teacher in physical appearance. Or you are going to describe the teacher talking about feelings or something like this, right? You can say whatever you want about the teacher, okay? With the respect, okay? Con el respeto. Okay, don't forget that, okay? So let's start. So we are going to start right now. You are going to text me a sentences describing the teacher, okay? In the chat of the meeting or in the meeting chat, okay? You have okay, 5 minutes to do that. Solo 5 minutitos voy a dar y después corto, okay? Go ahead. So let's start. Do it. Think in a sentence to describe the teacher, okay? Remember that you are going to say, the teacher is blah, 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 or she is blah, 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 okay? You already know how to use the verb to be, okay? I'll chat, teacher. Yes, in the meeting chat. So go ahead. Disculpe, que es lo que vamos a hacer, que yo me levante un momento. The teacher. Tienen que describir a la teacher, ¿ok? Using the adjectives, pueden utilizar la lista ahí que les he proporcionado, ¿verdad? O pueden investigar otro adjetivo, ¿verdad? Puede ser physical appearance, o puede ser acerca de los sentimientos, de la manera de ser, etcétera, etcétera, right? You can say what do you want about the teacher with the respect, okay? Con el respeto que se merece, okay? No voy a decir otra cosa. The teacher is very nice, okay? Ictelina, you are going to use the verb to be, is. Is missing, okay? Add it, please. Catherine, the teacher has small eyes, okay? You are, I'm agree with that. Es que miren, se me hecho chiquitos, pero el sueño que ando. Okay, no, no worry. And they are brown. Also, Catherine. Nice. Thumbs up, okay? The teacher is agreeable, okay? Thank you so much. The teacher is tolerant also, right? Sometimes, right? Okay. Muy tolerante. The teacher is confident also. The teacher is beautiful. Thank you so much, okay? I don't know what you think about like this. It's true, right? I believe you. The teacher is very happy. Thank you so much. I'm agree with that. The teacher is agreeable, amusing, and competent. Also, right? That's the way, okay? Así es. Usted puede utilizar varios adjetivos en la misma oración, okay? Perfect. The teacher is honest. Also, I like to be honest. The teacher is agreeable. Thank you so much, Luis. Carla, the teacher is short. Okay, the teacher has a short hair. Okay, has, es, tiene, right? Thank you. The teacher is wide. Okay, thank you so much. Also, right? The teacher is pretty and friendly. Thank you so much, Amanda. Hasta corazoncitos. Thank you so much. I love you too, right? I appreciate that, okay? The teacher is happy. Also, thank you so much. Solo flores me tiene, ya vi. Quieren que les ponga 10 en conducta. The teacher is happy. Also, the teacher is amusing, right? Thank you so much.
I love teacher. I love you too, Italina and Amanda also, right? The teacher is beautiful. Thank you so much. Ay, yo me estoy creyendo, no, demasiado. Después cuando me digan que soy fea, no lo voy a creer. No, a mí la salud no me dijo que ella era bonita. The teacher is beautiful. Thank you so much also, right? The teacher has a cute smile. I thank you so much. Thank you. The teacher is helpful also. When you need it, I'm going to be there, okay? The teacher is also, okay. Thank you so much, Roland. Okay, it's the same, right? Okay, so any more? Es servicial y amable. Excelente, sí, así es. Correct, estoy bien. It's correct, yes. The teacher is amusing. Thank you so much, Rachel. Another one, please. Antes de pasar a la otra. No more? No more? No. No? Okay, it's my tour. Ahora viene la revenge. Okay, so it's my tour, guys. Be ready for that, okay? I'm going to make some questions, okay? Bye. Tenemos estos adjetivos calificativos. Mira, acá tenemos más, okay? Les voy a mostrar cada una de las tarjetitas, ¿verdad? De colores. Y ustedes me van a decir si saben qué significa cada uno de ellos, o si no, pues yo con gusto les voy a decir el significado de cada uno de ellos. ¿Ok? So, we have hot. What is hot? Hot. Caliente. Ok. Caliente. Today is hot, right? Ese día está caliente, but it's about the weather, ¿ok? How is the weather like? ¿Cómo está el clima hoy? It's hot, ¿ok? A little bit hot. So in that way, we are going to use this word, okay? So let's continue. This is for girl, okay? Just girl. I'm sorry, guys, but this is for girls. Pretty. Hermoso, bonito. Pretty. Bonito. Bonita. Bonita solo es para mujeres, y pretty es como para también describir ese como lugares. No es para hombres, ¿ok? Lo siento, chicos, pero solo mujeres. Es para ustedes. Solo mujeres. Only girls, ¿ok? Pretty. Repeat. Solo mujeres. Pretty. Pretty. Solo para mujeres. Ya la vi, Talina. Ellas también son bonitas. Ahora vamos con el siguiente. Lo siento, chicas. Este es solo para hombres. Handsome. Okay. Handsome. This is for you, boys. Handsome, okay? Handsome. My students are handsome, okay? Mis estudiantes son guapos, son apuestos, right? This is just for boys. Do you very handsome? Very handsome, right? So this is for you, boys. Thank you. You're welcome, okay? This is for all of you guys. Responsible. Are you responsible? Yes, of course, right? Responsible. Repeat. Responsable. Responsible. 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 Okay, perfect. Responsible. Responsible. So this is for you too, guys. Intelligent. Intelligent. My students are intelligent. Intelligent. My students are intelligent. Okay? Intelligent. Intelligent. My teacher is intelligent. Thank you so much, okay? Also, this is for you. Da, 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 da. Patient. 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 Paciente, right? Son muy pacientes porque están aquí sentaditos las dos horas y me están escuchando las locuras que dicen. Thank you. Patient. Y aunque se están muriendo de sueño, pero están ahí atentos escuchando. Yeah. Patient. Okay? So, this is for girls, just for girls, okay? Beautiful. 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 Okay? Let's make a sentence with beautiful, okay? Vamos a hacer una oración con el adjetivo beautiful, okay? Beautiful. Ajá. Volunteers? Beautiful. Beautiful. Ajá. Teacher, pero ya se las voy a decir, o hay que escribirlas en el chat. No, tiene que ser solamente una oración con beautiful. A ver. That girl is beautiful. Okay, Ikta is beautiful, dice.
Roxy yes. Is beautiful. Y que por acá me dijeron otra, Rachel is beautiful. My teacher beautiful. Okay, my teacher is beautiful. Magali. Catherine. También se puede utilizar con paisajes. Por ejemplo, si usted va a un jardín o si va a una montaña y hay un montón de flores y es muy bonito, se puede decir, this is a beautiful place. Okay? Beautiful place. No, le quité yo porque si lo deja muy tocado. Sí, dos le quité yo. Ok, decimos la siguiente, chicos. Me lo había sacado tres, pero me quedé muy chocado. No, Hugh significa inmenso, grande, muy grande, qué right? Bello. Eso es más que todo para lugares, ok? Por ejemplo, the house is huge o the mountain is huge. Okay? No le oigo, teacher, ¿será que pueden bajarle a, al micrófono y ponerle mute? Okay. The mountain is huge. La montaña es inmensa, es right? Grande. Es grandísima, muy grande. Huge. Repeat. Hugh. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver la siguiente. We have cold. What is cold? Cold. Fresco. Frío. Frío, okay. Helado, frío, right? The weather today is cold. Suppose, right? Just an example. Okay? It's not true, but we are going to suppose that it's like this in order to make the sentences, right? The weather is cold. El clima está helado, right? O frío. Also, we have the adjective small. 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 Grande. Pequeño. Pequeño, okay? No, pequeño. Okay? The book is small. O la casa es small. The house is small. Or I have a small house. Yo tengo una casa pequeña, okay? Small. Also, we have big, big, grande, big. This is a contrary for small, right? Small. I have a big house, okay? I have a big house. I have. Yo tengo una casa grande, okay? Grande. This is for you guys. Calm. This is for Amanda, okay? Amanda, this is for you. Amanda is calm. Okay, Amanda is calm. Calmada, ella no es bien tranquila. Mira, está bien sentadita, ella bien pendiente de la clase. ¿Okay? Bien tranquila. Sí, ella es súper tranquila. Calm. This is for you, especially for you, okay? Also, we have comfortable, okay? What is comfortable? Confortable. Confortable, cómodo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, I have a comfortable sofa, or I have a comfortable bed. Tengo una cama confortable, no muy veo, cómoda. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Comfortable. Se escribe comfortable. Comfortable. Comfortable, ¿ok? Y se pronuncia comfortable. Comfortable. Yes. Comfortable. Ese es más que todo para así como cómodo. Es suave, ¿verdad? Soft también es otro adjetivo que le podemos atribuir a las camas, a los sofás, algún sillón que se tiene, ¿verdad? Una silla. Una silla y soft, muy suave. O sábanas, ¿verdad? Muy suave, la almohada es muy suave, etcétera, 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 right? In this way, we are going to use these adjectives, right? He tratado de poner de todo un poco, ¿verdad? En cuanto a feelings, en cuanto a cosas, en cuanto a lugares, en cuanto a personas, physical appearance, right? Para que ustedes puedan tener un poquito de todo, ¿verdad? Hay más adjetivos. Esos son, pero vamos a ver solamente eso. Porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Questions so far? No. Ok, ta. Vamos a empezar entonces a la evaluación. ¿Para qué ocupamos los adjetivos calificativos? ¿Te cayó mal? Para describir personas, animales o cosas. Exacto, Roxy. Para describir animales o cosas, personas y lugares, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿en qué posición podemos encontrar el adjetivo calificativo?
Antes del nombre. Después del verbo y antes del nombre. Exacto. ¿Ven? Que son bien, bien pacientes y están pendientes y responsables de la clase. Ok, entonces tenemos también la siguiente pregunta. ¿Cuántos adjetivos puedo poner en una oración? Los que quiera. Los que querramos, ¿verdad? Solamente los vamos a dividir con una coma. Sí. Con una coma y al final pues le vamos a poner la palabra y, ¿ok? Para finalizar, ¿verdad? Ok, teacher, perfecto. Así como le puse estaba bien. Así como le... Vaya, permítame. Bien, voy a subirla para ver la oración. Ok, Magali dice, the teacher is a verbal amusing and competence. ¿Y sí? Solo que la última le faltó el end, que significa y para finalizar. De ahí todo está súper bien. Ok, nice. That's the way. Ok, vamos a pasar entonces a la práctica, chicos, y luego pasamos a lo demás. Ok, al handbook. Voy a mandarle siempre la misma dinámica, ¿verdad? Voy a mandarle el link al WhatsApp group, right? Y luego, pues, hacemos y tomamos captura de las prácticas. Vaya, ok, perfecto. Vamos a ver, déjenme ver. Vale, ahí está. No es posible conectarse porque quizás tiene mala conexión Rosa, ¿verdad? Isela tiene mala conexión. Vale, vamos a ver. Let's see. No, está no es. Y ahorita les comparto, chicos, para que podamos ver qué es lo que van a abrir. Vaya. Ay, sí. Miren, ahí está la Casa del Dragón, por si no, la han visto. Ahí está la promoción. Bueno, miren, acá tenemos adjectives that describe people. What do you look like? What kind of person are you? ¿Cómo luces y qué tipo de persona eres tú? ¿Ok? Las indicaciones dicen, complete sentences with the word on the left. Quiere decir que nosotros vamos a completar los espacios en blanco con los adjetivos calificativos que tenemos en la parte izquierda, ¿verdad? De la pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a arrastrar, mire, y vamos a ubicar. Luego de eso le damos terminado, le damos finalizar y ver lo de la nota, le damos screen, right? O take a screen, and then you are going to send it to the WhatsApp group, ¿ok? Is clear? Yes or not? Yes. Okay, yes. Perfect. Go ahead. 5 minutes. Eso es easy, right? Es fácil, por eso vamos a dar solamente 5 minutitos. This is your challenge, okay? A ver quiénes lo hacen en 5 minutos o menos, okay? Do it. Espérate. Te vas a caer, niño.
No se me quedan, mis. Teacher, yo estoy intentando, pero siempre se me devuelve. Se regresa. Ajá, vaya. A mí también. Entonces pongámoslo aquí, miren, pegadito acá. Acá, porque si no, no se le detiene, miren. Tiene que ser pegadito, no en medio, porque si no, siempre se regresa. A mí también se me regresaba. Pero la puse así y miren. Esta no es que sea de aquí, ¿verdad? Sino que es un ejemplo, ¿ves? Miren. Si lo ponemos pegadito, se queda. ¿Ves? Ahí está. No. No se le queda. Igual. No, a mí. ¿Y están desde el celular o están desde el celular? Yo del celular. Ah, entonces ese es el punto. Yo igual del celular. Y ese es el punto. Es que a veces del celular es más difícil, ¿no? No sé por qué. ¿Y a los demás? ¿Cómo me les va? Es un poco más complicado. ¿Se les quedó a ustedes, a los demás que están desde la compu? Sí, teacher. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que es cuestión de celular. Pero vamos a hacerlo juntos, si gustan. Hagámoslo juntos. Teacher, yo estoy desde el celular, pero si se pega bien a la primera expresión. Ajá. Se queda ahí. Vaya, sí. Chicos. Hay que hacerle clic. Amanda, ¿usted tuvo problemas para pegarlos? Sí, pues, pero estoy desde el celular también. ¿Y se pegaron? No. Algunos sí, otros no. Ah, ok. Entonces, me imagino que será por eso. Vamos a ver, ¿quién mandó mensaje ahorita? Vamos a ver, chicos. Edward, ok, Edward, let's see. 10 of 10, look at this. Congratulations, Eduardo. Congrats. Thank you so much. Icta, 10 of 10. Thank you so much, Icta. Great. Excellent job. Next. Who else? ¿Quién más, chicos? Who else? Vamos, chicos, no nos apaguemos, vaya. Voy a pedir que los que están con cámara apagada se puedan conectar. Recuerden que tener cámara encendida es un requisito, please. Me dejan hablar, me siento hablando sola cuando no están conectados con su cámara, ¿ok? Giovanni, 8 of 10, good grade, Giovanni. Good job. Also, right, congratulations. Okay, who else? Vamos a ver. Vamos, chicos, vamos. Sí, no me sale. Solo la primera me quedó. Leí las otras, ¿no? Solo lo de curl. ¿En serio? Leí los demás, no me... O lo puede anotar en su cuaderno, Roland, entonces, para que sí, pues usted, lo vamos a resolver a lo último, para que usted pues pueda responder, ¿verdad? Candy, 10 of 10, also, congratulations, right? Congrats, guys, 10 of 10, look at this, perfect grade, right? Next. Ahorita ya va, poco a poco se va pegando. Pues vamos, Roland, vamos, tú puedes, you can do it, okay? Go. Vamos, chicos y chicas.
Don't give up, okay? Don't give up. Continue, don't give up. You can do it. Don't give up significa no se dé por vencido. No se dé por vencida. Usted puede, ¿ok? Vamos a dar palabras de motivación. Catherine, 10 of 10. Excellent, right? Good grade. Excellent grade. Congratulations, too, right? Vamos, vamos. Vamos, chicos. Ustedes pueden, chicos. Ya casi, ya casi. Okay, ya casi. Jancy Alemán, ok. 10 of 10. Congratulations, Jancy. Also, you have got 10 of 10. Ok. Perfect grade. Ok, thank you. Who else? Vamos, vamos, chicos. George, okay, 10 of 10. Also, congratulations, George. You can do it, right? Excellent, great. Congrats. ¿O si se le quedaron, George? Yeah, finally. Finally, that's great, okay? Okay. You don't give up, right? Usted no se da por vencido. Yeah, no. No, never, right? Never. Never, never. Never in the life. Never. Never in the life. Never in the life. It's true. It's true, right? Never in the life. You have to continue. Rachel, 10 of 10 also. Great job, okay? Congrats, guys. Bye. Hoy sí. Como ya tenemos la mayoría, vamos a... Ya lo hice. Vamos a... Ok, perfect. Vamos a responder. Ok, what is the first one? Volunteers? What's the first one? Volunteers? One of my friends has straight hair and another has a wavy hair, but I have... Roland, curly. Excellent. You can do it again, okay? Curly hair, but I have curly hair, okay? So this is the answer. Number two, my brother isn't... Lazy. Lazy. ¿Cómo? Lazy. Lazy, okay, perfect. My brother isn't lazy. He's studies at college and also has a job. Él estudia en el colegio y también tiene trabajo. Ok, number three. My classmate is very what? Funny. Ok, funny. My classmate is very funny. He loves to tell jokes in the class. Ok, number four. I'm not sure. I'm tall. I'm tall. Ok, perfect. Thank you. I'm tall. Tall. And number five, I lost 10 kilograms. Now I am what? Thin. I think, okay, I think. Soy delgada o delgado, ¿verdad? Oops. So that means this is here, right? Number six, my cousin likes to give other people's presents. He's generous. Generous, okay, generous also. Number seven. ¿Quién me lee la número siete? She has blonde hair. She has long blonde hair. Mira que aquí están dos adjetivos en la misma oración. Entonces aplica, ¿verdad? Number eight. My grandfather has a long what? Gray beard. Okay. Number nine. My little sister doesn't like to meet new people. She's very? Very shy, okay? Shy. Vamos a ver qué canción dice. Don't be shy. O sea, que ya saben lo que dice cuando oigan la canción. Don't be shy. Ah, no seas penoso, ¿verdad? No seas tímido. Muy bien. And the last one is, wow, he knows so much. He is so... clever, okay, clever. ¿Qué es clever?
¿Qué es clever? Muy inteligente, ¿verdad? Vale, ahí tenemos la nota, 10 of 10, ¿ok? Great. Vaya, también tenemos otra práctica, ¿ok? Ahora vamos a practicar, ¿ok? Ese tema es cortito y tenemos práctica, ¿ok? Así que no se me duerma. Esto le va a gustar, yo a ver. Vamos a ver, let's see, let's see, let's see. Siempre en link. Siempre en el link. Oh, okay. Bien animado, te escucho, Roland. Ay, no. No, lo que pasa es que como estoy atrás del teléfono. Es muy difícil, ¿verdad? Ajá, me cuesta, tengo que salirme y meterme por eso. Sí, you're right. Vaya, entonces tenemos ese. Vaya, entramos al link y ya les voy a proyectar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, chicos, y vamos a presentar la práctica en línea. Vamos, 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 go, go, go. Hay que animarse, comemos un cafecito, chicos, para que no nos durmamos. Miren, vamos a jugar. Vamos a hacer un crossword, ¿ok? Es un crossword, un crucigrama, ¿ok? Match the word to the correct picture and complete the crossword. Then find the secret message, ¿ok? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ubicar cada uno de los adjetivos que tenemos acá a la par en cada uno de los números que ven acá, siguiendo la imagen que pertenece a cada número, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la número uno. ¿Dónde está la número uno? What is the number one? Where correct. Is the number one? Okay, this is a car, right? So, correct. Which adjective fits better here? Fast, okay. Fast, so let's count how many words we have. One, two, three, four. So that means it fits, right? Fast, okay. Let's see. Okay, here, pass. Also, nice, good. So that means you are going to fill in the blanks with that way, okay? Con ese modo. Usted se va a fijar en la imagen, luego va a contar cuántos cuadritos tiene y luego va a ubicar cada uno de los adjetivos calificativos que tenemos acá según el número de letras y el número que corresponde, okay? Y vamos a encontrar el mensaje final, ¿verdad? Número dos. Maggie, 8 of 10. Also, congratulations, Maggie. ¿Qué significa? Which one? Which? ¿Cuál? ¿Este? La que está debajo de slow. Ah, ok. Let me see. Es slow, sweat, wet. Ok, wet es mojado. ¿Cómo? Mojado. Mojado. O empapado, right? Pero de agua. El muñeco, ¿cuál es el? Tiene que fijarse en número de letras y en la imagen que tiene ahí ese Roland para poder ubicar cada uno de los adjetivos en los cuadros. Sí.
Let's see, vamos a ver quién nos lo mandaron ya. Están cayendo los mensajes, chicos. Ya, ya, ya. Ah, no, son los facilitadores. Falsa alarma. Perdón.
Difficult, right? In the cellular is very difficult. Ah, oh, the phone is very difficult. Yeah, okay, difficult. Está bien. Bueno, hágalo despacio entonces. Les voy a dar tiempo, no se preocupen. Vamos a ver. Ok, by the way. Ok, para mientras voy a ver si chequeo las notas, a ver quiénes han subido y quiénes no. En lo que estamos trabajando y luego pues me avisan, me dejan saber si ya terminaron. Y luego tengo pues... He tenido dificultades en el teléfono, teacher. Ahorita me estoy conectando en la comp. Vaya, está bien, Roxy. No hay ningún problema. Voy a ver cómo van con estas notitas. Voy a pasar notas. Ahorita que están concentraditos, voy a pasarles su nota. Vamos a ver, let's see. Teacher, y la número 8, ¿qué se puede ser? ¿Qué puede ser? Vaya, yo, ¿qué es un gato? ¿Qué? Ah, vaya, ¿el gato cómo lo ve? ¿Lo ve delgadito? ¿Lo ve gordo? ¿Lo ve chubby? ¿Lo ve? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo, todo esqueletudo, el pobre no le dan de comer. Entonces por ahí va la cosa, ¿ok? ¿Cuál es el adjetivo que describe a las personas delgaditas? Slim. Thin, right? Thin. Usted cuenta el número de cuadritos que hay y si thin
queda ahí, entonces esa es. Pues para mí eso es, ¿verdad? Porque el dedito está acá. Pero no aparece ahí. ¿Cómo no? ¿Thing no, aparece? Está abajo, sí. Casi está. Ya se lo voy a mostrar ahorita. Ya va a ver. ¿Qué sí? Está abajo, casi está. Más abajo. Exacto. Vamos a ver. Acá, mira. Ya tengo. A la parte del gato dormilón. Aquí está. Después es... de purr. Ajá. Por acá está. Slim. Entonces, Slim, sí tiene razón. Slim. Ok. Pero también slim es como para personas delgadas. Slim. Y thin es para las personas más pechitas. Ok. Vamos a ver quién mandó. Icta. Ok, Icta. Vamos a ver. Icta. Ok. La 3 no logro descifrar. Una caja o qué sería. Vaya, la caja, ¿cómo la ve usted, Roland? Clean. ¿Cómo? Clean. Limpia. Limpia. Ajá, ¿y qué más ve en la caja? Eso veo. ¿Qué podemos ver en la caja? Vacía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el adjetivo calificativo para describir una caja vacía? ¿O cómo se dice vacío en inglés? How do you say vacío en inglés? Empty. Empty, muy bien, así es. Empty, ese es el adjetivo. Ok, go straight ahead, dice. Vamos a ver, let's see. Clean es el número 14. No, clean, número 14. Uh-huh. Es el que está lavando el auto. Está limpio. Exacto. La número 9, mis. Ahorita, vamos a ver. Número 9. Number 9. Vamos a ver dónde está number 9. Let's see. El caracol. ¿Cómo describe usted al caracol? Slow, lento. Slow, lento pero seguro, ¿verdad? Slow. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Verdad que la número 15 como que sería... hot, porque es caliente el volcán. No, hot está más arriba. Vamos a ver, hot es este que está aquí. Miren, número 2, el señor ya se anda ahogando hasta con la lengua de afuera por lo caliente. Entonces ese es hot. Pero este del volcán es otro. Miren el paisaje del volcán. ¿Ustedes cómo lo miran esa tierra? Húmeda. Are you sure? Es como desierto, entonces es algo árido, algo seco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el adjetivo que describe o que significa seco en inglés? Cold. No. Cold es frío. Cold es frío, sí. Es dry, okay, dry. Ese es el adjetivo que significa seco, dry. 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 Uh-huh. Se escribe dry con I, Y, right? D-R-I-Y. Ajá. Dry. Dígame. Sorry, teacher.
¿Y qué pasó? Es que me está mandando para la habitación del hotel. Ah, ok. Pero ya me vine. Ah, vaya. Estoy aquí. Sí, okay. Tengo que hacer caso como niña buena. Sí, tiene que portarse bien. ¿Verdad que la 4, teacher, es... veo que es como un una, anillo, un regalo de anillo. Ajá, el anillo, ¿cómo es? Expensive. Exacto. Expensive. El anillo es cuando usted va a comprar un anillo, usted los, ¿cuánto dinero da? Mucho, ¿verdad? Entonces, so that means it is expensive. Much caro. Money. Much money, right? Mucho dinero. Buen. La 10, ¿cuál es la 10? George, ya terminó. No. No hay la 10. Es difícil. Difícil. I know. It's difficult, is it, George? George, what happened to you, George? Number 10 is John. ¿Cómo se dice reality? Roland. ¿Realidad es reality o reality? Roland. Reality. Reality. Mandé. Yes, reality. Joven. Reality. Young. Vamos a ver. Yo lo había hecho, pero solo me salieron tres buenas. Tengo que volver a hacer. De verdad. Sí. I don't believe you, Rachel. Number 10 is John. Thank you. You're welcome. En la 20 creo que es expensive. En la 20, vamos a ver. Expensive, ya conté las letras y esas me salieron. Wow. Es la más. No, es difficulty. It's difficult. Entonces en la 4 es expensive. Sí, expensive es la siguiente. Ajá. Vamos a ver el anillo. Ok, sí, eso es expensive. En el number 4. Number 20 is difficult. Teacher, it's difficult, me dijo George. ¿Vale? Están utilizando ya los adjetivos calificativos, okay? Mm-hmm. De la situation, right? Yes, very difficult. Very difficult. Oh, sí, es la teacher, no, nos dio una anécdota. Yes. Ay, no. Porque esto ya son los últimos días, ¿ves? Son los últimos días. Y esto cuando hace el examen. Ah, ay, no, no es broma. It's the almost the last day. Sí, okay. La 21, a mí me salió mala, pero también me salió buena. La 21. Vale, la 21. Sí, me salió mala porque puse pork. No, no es pork. No sé. Es déjame ver. 21, what is 21? La 21. Solamente salió 10. Vaya, la 21 es easy. Vaya, 2 más 2. 2 plus easy. 2. 4. 4. So it is difficult or it is 4. Easy. 4. Easy. Easy. Easy, okay? Easy. Easy. Easy, fácil, ese es el adjetivo, fácil. Y esa no va a salir en el otro módulo, me imagino. Ya está preocupada, Chalina, que va a salir eso. No, para nada, no sé, la verdad. La 19, si teacher, es como si una les van a pluma. Poner ¿cómo? Análisis. Escuché ahí en la 20. But en la 20 es difficult. Y en la 19, teacher. Déjeme ver, la 19, ¿cuál es el 19? Es link. Es link. Es link. Ajá. Es light. Light. Light es como bien, bien, no pesado. No pesado. Ligero. Ajá, ligero, exacto.
Por eso es que le dicen yogur light. Gaseosa, Coca-Cola light. ¿Cuál right? es esa? Li- Pepsi light. Es esta. Light. Light es la cual, ¿qué número? Es la 19. ¿Qué número es que a mí me salieron mal? Es la 19. Light. Así me salió mala. Light, va, permítame. La 20 es difficult. Yes, difficult. Difficult. Es double F. Difficult. Look at this. Difficult. Difficult. Quiero ver. La 18 es whip. Yo no me salió mal. I'm sorry. Whips, right? And then 17. Let's see which is the 17, guys. Ah, okay. I know what it is. Okay, vamos a ver. Oh, yeah. 19 song is and 16. Vamos a ver cuál es la 16. Yes, you're right. Okay, this is fat. La 5, ¿verdad que teacher? La 5 es como heavy. Heavy. Let's see, vamos a ver, el que anda el baúl, ¿verdad? La 13 es heavy. Oh. Miren, el hombre ya no puede con el baúl y está muy pesado. Number 5 is the boy relaxing the sofa. Okay, so it's Mrs. Lacey, right? Mm-hmm. Oh, me equivoqué. Teacher, y que vamos a poner ahí donde dice el mensaje secreto. Pues lo vamos a descubrir cuando llenemos todo correctamente. Si no, nanay, nanay. Lo que está en un solo color va a ser el mensaje secreto. Al final, cuando usted llene todo y lo ponga de la manera correcta, le va a salir el mensaje secreto. Mientras, no. Por eso me salió malo. You're right. Sí, así es. Bueno, vamos a ver. Todo correcto. Number 11, teacher. 11, let's see. Vamos a ver, 11, ¿dónde está? Ah, okay. 11 is poor. Poor. Yes, poor. What does it mean? Pobre, ¿verdad? Miren, el pobre es sin nada, sin ni una moneda en su bolsillo. Without any money in my pocket, right? Sin nada de dinero en mis bolsillos. With any money in my pockets, right? Poor. Number 14. 14. Okay, let's see. Déjeme ver. Who's 14? 14. Una viejita. No, this is 12. 14, let's see. Oh, 14. 14. Déjeme ver. Is clean. Si no estoy mal. Okay. ¿Y el 12, teacher? Permíteme, solo termino de escribir esta. Clean, ok, que significa limpio. Miren, el carro está súper limpio, está brilla. La 14. La 12 dice, ¿verdad? Uh-huh. 12 de River, 12. Oh. Ah, ok, la señora, sí es cierto. Oh. Divorce. En la 12. Sí. Ajá, ¿cuál otra me dijeron? La 16. 16. Young. Esa me salió mala. Un niño jugando. Yes, young. Mm-hmm. He is young, right? Él es joven. Muy jovencito. Mm-hmm. Y el number 10. 10, ok, let's see. 10. Dirty, ok, dirty. Diddy. Number 10? Wow, dirty. Diddy. Okay, dirty. Sucios, right? Es slim. ¿Cuál es sucio? Slim. La 10.
Number 10. Number 10. El Virgi. Number 9. Daddy. La it es Slim. La 8 es Slim. Vale, la número 9 es Light, ¿verdad? Si no estoy mal. La 9. No. Es Low. La 9 es low porque es Gary. Ok. La 9 es Slim. No, es Low. Es Long, es Low. But number 8. La 8 es Slim. Ok. Slim. Slim. Number 7. Number 7, it's happy. Okay, happy. Similar, Italina. Happy. Very happy. He's happy, right? He's very happy. La 18, teacher. Okay, number 18. What? It's wet. Mohan. Wet. Wet. Vamos a la 13. ¿Cuál es la 13? Heavy. ¿Cómo? Heavy, ok. Heavy. Ah, no, George, ya se sacó 10. Heavy, ok, pesado, right? Ok, yes. Let's see number 6. George, number 6. Sacó 10. No. Number 6. Number 6 is a cool. Cool, ok. Cool. 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 Teacher, y hay que arreglar lo de abajo. ¿El qué? ¿O no? El mensaje, sí, tiene que llenarlo, si no, no le va a dar el 10. Disculpe. Con todo el mensaje. La 16. Number 9. La 16. Number 16, ajá. Right? 16. Young. Yes. Young. What is the number 2? It's hot, right? Yes. Number 3? Number 3 is empty. Number 4? Expensive. E-M-P-T-Y. Okay. Me falta uno, dos. Expensive, right? So let's see. Yeah. Everything is fixed? No, okay. Yeah. Number 15. 15 is what? 15 is John. 15? John. No, 15. No, no es esa. La 15, 15. La 15 is a dry. Okay, dry. Dry. Es dry. Me salió mala esa. Vamos a ver, dice. To teach is. To learn. Dice, enseñar es aprender a, ¿qué? Ways. Vamos a ver. Difficult. Vamos a ver. Is second. La 17, dice. ¿Hola? La número 17 me queda. Es 17. Es fat. Fat. To teach. Ok, vamos a ver. To teach. Fat. To teach fat. Is to learn. Ok, to teach is la 15. To
is to learn. 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 English. Is to learn twice. Okay. Twice. Dice. Twice. Enseñar es aprender dos veces. Ok. Teacher, quítele la T en la letra porque a mí me corrigió esa parte. Ajá, ah, okay. es que la T es de twice y yo se la puse aquí. To teach ajá, is yo to se la learn pegué twice. Al otro. Ok. Dice, el mensaje secreto es, dice, enseñar es aprender dos veces. ¿Por qué es aprender dos veces? Porque tú mientras estás estudiando tu carrera, ¿verdad? Aprendes. Al igual que mientras estás enseñando, también aprendes muchas más cosas que tal vez no sabías en el área de la práctica. ¿Ok? Por eso es que dice, to teach is to learn twice. Twice significa dos veces. ¿Verdad? That's the secret message, ¿ok? Good, guys. Nice. So, let's start 12 like this, okay? Let's see. Okay, perfect. Look at this. 10 of 10. So, we get 10, guys, together, right? Obtuvimos 10 juntos, okay? Wow. 10 of 10. 9 of 10, okay? Also, 10 of 10. Thank you. 8 of 10, also, right? 10 of 10. Great, George. Excellent, everybody. Good grace. Okay, don't worry. So this is the message, right? The message. So I'm going to stop to share this and we are going to pass to another things, right? This, okay. Bye. Bien, chicos. Entonces, como resumen, los adjetivos calificativos nos sirven para describir cosas, animal, lugares, animales, personas, sentimientos, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde los encontramos? Antes del nombre, después de un verbo. Okay. ¿Cuántos adjetivos podemos poner? Muchos. Okay. What time is it? It's almost. Alegre, right? 45 minutes last. It's past 45 minutes past. Past nine. Nine, okay. 45 minutes past. Nine. Bueno, pero para mientras, porque faltan 15 minutos y nos falta un poquito más de tiempo, vamos a practicar, ok. Yo les voy a poner los mismos adjetivos y usted me va a armar una oración con el adjetivo que yo le pongo. Okay, no se me vayan tan fácilmente. No se me libren. Be patient, okay? Be patient. You're tired. Sleep, right? Okay. Yeah. So this is for you. It's small. George. The mouth is small. Small. Hagamos de oración. Small. Okay, perfect. Thank you. Elija otro compañerito. Roland. Roland, okay. This is for you. Hugh. Hugh. Good Hugh. Como la Shakira. Hugh, ¿qué significa? Inmenso. Como la Shakira. Te felicito. No, ¿ese qué significa, teacher? Inmenso. Inmenso, muy grande. Huge, right? The elephant is huge. Excellent, right? The elephant is huge. Good, excellent. Thumbs up. Thumbs congratulations. Up. Congrats. Thank you. Vaya, Roland. Hoy sí, no te salvas. No, no, beautiful. Easy. Easy, right? This is a piece of cake, okay? Yeah. No veo cuál es, no veo. Beautiful. Beautiful. Hermosa, hermoso, right? Pero para places, right? Yes. Hermosa. Lindo.
Puede ser. Tus ojos son hermosos. My mother is beautiful. Sí. ¿Cómo dice? Cabello hermoso. Mi voz. Okay, my voice. My voice beautiful. My voice. Mi voz, ¿verdad? My voice. Beautiful. Is beautiful, okay? No diga, no diga my voice porque my voice es mi jefe. Es voice con V. Y se escribe voice. Is beautiful. Okay, my voice is beautiful. Okay, muy bien, excelente, Roland. Pasó el examen, Roland. Déjame decirle. Okay, so this Roland, elíjame otro compañerito, please. Pero, Amanda, la amo. Ok, Amanda, mira, Amanda. Y es el que te escribe, mira, Amanda. Vaya, ves, patient also, qué right? Qué casualidad. This is for you. Patient, ok, patient. Vaya, hagamos una relación con patient. Espérate, oíste. Bien. Very. Ajá. Patient. Okay, I am very patient. Okay, patient. I believe you, Amanda. Te creo, Amanda. Ya vi. Yeah. I believe you. Vaya, Amanda. Dígame otro chico, please. Elíjame a otro chico. Icta. Icta. This is for you. Husband. My teacher is very handsome. No, it's for boys. It's not for girls. It's just for boys. For it's for boys. Es para los hombres. No para chicas, solo para hombres. My boy is very handsome. Okay, my boy is very handsome. Okay, excellent. Mi chico es muy guapo. Very handsome. O puede decir my husband, ¿verdad? My husband es mi esposo. Yes. Right? Okay, perfect. Yeah. Vaya, ahora Ita, elíjame a otra persona. César. César, are you there? Sí, César. César. Maybe asleep. César se congeló. Es como que se dice. Yeah. César is frozen. Congelado. Congelado, right? Frozen. Apareció. No. César no apareció. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El primero que empieza en el listado, ¿cómo se llama? Se llama Álvaro. Tampoco. Pero... Álvaro. Álvaro, are you there? No. No. René. Ok, entonces, Raquel, entonces. Ok, Rachel. This is for you, Rachel. Raquel Campos. the teacher is pretty. Okay, the teacher is pretty. Ay, gracias. Thank you so much. Vaya, Richard, elíjame a otra persona, please. Let's see, vamos a ver, veamos. Yancy, no se me salva, Yancy. This is for you. Responsible. Yancy estaba durmiendo, estaba agarrando posiciones. Pero como ella es bien responsible, va a decir la oración, ¿verdad? Rachel is responsible. Okay, Rachel is responsible. Excellent, too, right? Okay, vaya, Yancy, léame otro, please, o otra chica. A don René. René. Intelligent. Doctor is intelligent. Okay, the doctor is intelligent. Thank you so much, René. Elíjame a otra persona, please. Al que esté durmiendo. Sí, elíjame al que está más distraído. Vaya, George, ponete las pilas porque te está durmiendo. Giovanni. Ajá. Giovanni, ¿dónde está Giovanni? No se me esconda, Giovanni, apúrese. Aquí estoy, teacher. I'm here, dígame.
confortable, eso es, ¿ves? Confortable. Sí, exacto, confortable o cómodo, right? My house comfortable. Okay, my house is comfortable, right? Ajá, pero, ajá. Okay, thank you so much. Vaya, elíjame al último, okay, o última. Este es para que te mordifiques. Ya sí. Ajá, elíjame a otra persona, please. La más, ponga una difícil por ser la última. La más fácil para como mañana es el último día. Sí, it's the last day, okay. Eduardo, teacher. Eduardo, are you there, Eduardo? Reyes. Dice que. Okay, this is for you, Eduardo Reyes. The weather is cold. Okay, the weather is cold. Miren qué fácil, super fácil. Eduardo, elíjame a otra personita, please. Italina. Italina, ok, Italina. No problema. Eduardo is calm. Ok, Eduardo is calm. Also, calm. Right? Vaya, ven que ya los pueden manejar. Sobraron dos, pero ya los veo que están cansados. ¿O quieren hacer las últimas? Hagamos las últimas. Y tonight is hot. Tonight is hot. Muy bien. And the last one? Big. Big. La big cola, right? The car is big. Elephant. The car is big. Lion. Okay, muy bien. Big, right? The lion is big also, right? Or the hippopotamus? The lion is big. Okay, the hippopotamus, right, is big also, right? Okay, perfect. Ya ve. Pudimos superar la prueba, right? Superada, prueba superada, decía la, el programa. Chico. It's time. No, York, te voy a tener aquí otra media hora. No, I don't want to let you go, okay? I don't want to let you go. No lo quiero dejar ir. It's hot, right? Sí, pero yo me voy a ir. Hasta las 11 se lo voy a dejar ir. Coffee tiene que tomar. El siguiente no lo da usted, teacher. No, no lo daría yo, Yancy. Desafortunadamente no los voy a tener, ¿ok? Así que be ready for the next teacher, ¿ok? Traten de estudiar, de repasar un poquito para cuando ya venga el otro teacher, pues ya estén preparados y ustedes súper, súper, súper bien, ¿verdad? En el conocimiento que debe de llevar usted ya para el segundo módulo, ¿ok? I miss you. Las voy a extrañar too, right? Me too. Ah, ya, dice George, gracias a Dios, madre. Sin nada, los no. No son bromas. I'm kidding, ok? Teacher, y todo lo que hemos visto de las lecciones y todo esto, ya va a estar borrado todo. Fíjate que como ya vas a estar inscrito en el siguiente, me decía va a ser otro handbook, otro, pues donde te estén grabando tus notas, ya no va a estar accesible para vos. ¿Verdad? ¿Y los videos, teacher, en YouTube van a estar siempre ahí o lo borran? Sí, sí, está la playlist en YouTube, pueden visitar los videos por cualquier cosa, para consultas, si usted tiene alguna duda o tal vez se le olvidó algo, se puede retroalimentar con los videos. Pero fíjense, teacher, que una vez me salió un video en YouTube de una clase de otra teacher. Ajá, sí, o sea, vaya, usted pone, digamos, personal pronouns, y acuérdese que hay varios teachers dando el módulo 1. Entonces, pero es que se puede meter cuando nos mandan lo de la contraseña y aparece para meterse en YouTube y ahí le va a aparecer todo lo de la de estas clases. Ajá, lo que pasa es que usted tiene que encontrar la playlist de la teacher, porque cada teacher tiene una playlist. Entonces usted tiene que buscar el nombre de la teacher, ¿verdad? O el apellido de la teacher. Esa es una pista para ustedes. Okay. Thank you. Bye. Ok, guys, it's time, ok. Y no les pasé la lista por segunda vez, ¿verdad? La lista. Faltan 3 minutos, pásenla. Sí, hay que pasar la lista, porque si no. No, te dejo ir todavía, George. I'm sorry for you.
¿Cuál es lo de la camisa, teacher? Pobrecito, yo no aguanto. Dice, yo me quiero dormir. Dice, I wanna go. Ay, no. Vaya. Ok, perfect. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. No. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Candy Marisela Cisneros de Escobar. César Alexander Alas Portillo. Candy está de oyente, teacher. Ah, ok, sí. Ella le puse la asistencia, gracias. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Denise Scarlett Montano. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Giovanni Enrique García Cortés. Es un bicho. Thank you. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Jared Salvador Palma Arteaga. George, me dijo algo, es que hablaron dos al mismo tiempo. Scarlett Montano dijo present. Ok, perfecto, sí, ahí ya le pusimos. Muchísimas gracias. George Armando Vázquez Guevara. Este niño sí, se me fue. Está. José Abel Molina Argueta. Se durmió. Thank you. Josué Adiel Onofre Durán. Ay, no. Hola, mi padre, my mom. Gracias. Ok. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. No. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, Ligia. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Luis Rafael Beltrán Rogel. I'm here, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. ¿Me pueden ayudar diciéndome si Marvin está conectado, chicas y chicos? No. No, ok. Roland Cruz Cañas. Bueno, present, just, teacher. Maybe next time, right? Okay, thank you, Roland. Vale, gracias. Rosa Isela López de Hernández. A René le faltó, teacher. Faltó a mí, está bueno. Okay, René Francisco Mendoza Cárcamo, perdón. Sí, pero ya se la había puesto la asistencia, René, no. Ay, se preocupe. Rosa Isela López de Hernández. Dígame. Teacher, Marvin está de oyente, dice ahí. Ah, ok, perfecto. Pero sí está conectada. Marvin, ok, Marvin vamos a poner por aquí. Qué bueno que me dijeron. Yancy Lisette Alemán Rubio. Nice and teacher. Thank you, Yancy. Vaya, chicos, muy bien. It's time, miren cabalito, y sí, o'clock, exactamente, terminamos, ¿ok? Hoy sí, se acaba no, bailando. Dice, es de paquete mortificio. Ay, no, soy amiga. Feliz, happy, bien happy. Vaya, está bien, George. Puede irse. No se preocupe. Thank you so much. I see you tomorrow. Have a nice rest, guys. Bye bye and good night. Bye bye. Take care. Que descansen muy bonito, chicos. Nos vemos mañana. Thank you so much. Bye bye. Take care. Teacher, solo una pregunta, si ¿sí me escuchó, verdad? Sí, George, yo no. le puse. No, Giovanni. George. Ay, Giovanni, siempre, ya soy traumada con George. Bueno, mucho lo molestamos, vaya, no se preocupe. Noche. Gracias, buenas teacher. Noches, good night, noche. Bye bye, take care. Que descansen bonito. Bye bye, take care, guys. See you tomorrow, right? Giovanni, okay, sí está Giovanni, ya le puse su asistencia, Giovanni. Bye bye, take care, guys. See you tomorrow.